estábamos controlando, era un partido que teníamos para estar tranquilos, pero este es el fútbol, pasa la expulsión y nos toca recomponer. Por ahí, gracias a Dios, encontramos el gol y después el equipo hizo una muy buena labor defensiva. Darwin, partido donde usted pide el cambio, ¿o es un cambio del técnico? No, es cambio del técnico. Todos los que están ahí están preparados para hacer las cosas bien. Entonces, lo hablamos dentro del camerino, todos somos importantes cuando nos toca. Darwin, ¿qué mensaje se da desde el banco luego de la expulsión? No, que estuviéramos tranquilos, que siguiéramos intentando, como lo dije ahorita, se hace el gol y ya para el segundo tiempo estábamos un poco físicamente, por cómo se corrió, normal contra un equipo muy dinámico como Envigado, nos tocó defender. ¿Cómo se sintió sabiendo que salió coreado del estadio? No, siempre que te reconozcan el trabajo que haces es motivo de alegría, pero hay que seguir trabajando. Salimos más parados, una contra, meten un cambio de frente y el rebote le queda servido al delantero para la carrera. Y yo vengo cerrando el otro lado y cuando giro para cerrar, él la tira larga y venían otros más por el lado izquierdo, entonces traté de cerrar y me tiraba a red. Simplemente una jugada muy rápida, muy veloz y una expulsión. Ahí tal vez el error es que quedó mal parado América en esa jugada. Puede ser. Suerte de los rebotes que le quedaron a ellos, puede ser que quedamos mal parados. La verdad que la jugada no la vi todavía. La recuerdo solo en la cabeza lo que pasó, pero con mucha bronca porque iba muy pocos minutos, el equipo estaba jugando bien, estaba funcionando bien, estábamos siendo superior y me quedo con esa bronca interna. Si esa jugada hubiera terminado en gol, por ahí le sacaban amarilla a usted y seguía América con 11. ¿Qué hubiera preferido usted? Nada, que ganáramos 1-0, no importa. Ganamos, nos llevamos los 3 puntos, el equipo necesitaba los 3 puntos y eso es lo importante. Como pudimos ver, fue un partido muy... muy difícil, con un jugador menos que nos tocó sufrirlo desde el primer tiempo, el minuto 18, pero gracias a Dios pudimos sacar el partido adelante. ¿Te esperaban ese partido así, tan sufrido, tan guerreado, tan luchado? No, porque pues tampoco esperábamos la tarjeta roja, ¿no?, tan rápido. Entonces, creo que cuando teníamos los 11 hombres, estábamos controlando muy superior el partido y ya después de la roja, pues, nos toca sufrirlo y lo sufrimos de buena manera. Luis, ¿qué indicaciones te da el técnico cuando ingresas en el segundo tiempo para darle, me imagino, más tranquilidad al equipo? Sí, no, pues lo que está haciendo Darwin, ¿no?, que está ayudando mucho por banda y eso me pide que ayudara mucho al lateral y creo que eso fue lo que le puedo aportar al equipo. Importante para ti ir ganando minutos, el partido pasado diste el gol del triunfo, los 3 puntos importantes en Medellín. ¿Cómo te has sentido en esa temporada con el profe y el equipo? Sí, muy contento, ¿no? Sabes que tengo una lesión muy larga, casi un año sin jugar y el profe poco a poco me dando minutos, me dando confianza y eso es muy importante para mí, para sentirme bien importante con el equipo.